A él le gustó, ahí lo está bien. ¿Qué, mi amor? La ayuda que mandaron, ¿verdad, Ingrid? Sí, este es de parte del Boricua. Ah, bueno. De Don Teófilo. Sí, es tan bonita la ponían en unos cajones de tomate. Ah, ya. Pero ahí se quedaron excelentes y es buena madera. Para lo blanco. Sí, pues, está bonito. Sí, mi amor. Pues ahorita voy a sobar yo a la mamá de los gemelos. Paso por aquí. Sí, mi amor, ahí déjalo, son de los bebés. Son de los bebés. Ahí no se preocupe. Una cremita, si voy a. Un aceite. Por acá está el aceite. Ahí lo cacho. Pues la niña, la mamá de los gemelos, se siente bastante mal, mis suscriptores lindos. Y a la verdad es que yo voy a sobarla ahorita en este momento, porque a la verdad ella se siente muy mal, dice, le duele demasiado aquí el pie. Sí, yo estaba tocando. Sí, es cierto. Vamos a ver. Encoja sus pies, nena. ¿Así ves? Así. O sea, que padece cosquillas. Ay, más que todo. Ay, santo, ay, Dios. Si tenía cosquillas, ¿no? Porque sí. Ay, qué operación. Santo Dios. Sí, pero es por eso. O sea, si apenas le hice así, la película. Ay, qué operación. Despacito, mamita, le estoy haciendo. No te rías. Es que ella le da mucha cosquilla. Sí, es cierto. No te rías así, mija. Tiene que hacerse fuerte. No te rías. No te rías, porque si no, ella no puede. No cuesta la risa. Morde el trapo. Doña Gloria. Sí, tiene muy mal. Muy bajo. Muy bajo tiene su matriz. La tiene muy demasiado baja y inflamada. Ella va a querer un remedio natural. Voy a preparar un remedio natural y no sé si ustedes van a estar aquí el día de mañana. No salen, ¿verdad? Pero cuando van a lavar, pues. Pero yo ahorita les no salgo. Ya no estamos saliendo por los niños. Santo, Dios, está muy mal. Me duele. Y es que yo despacito. No, ella está muy mal, le tronó. ¿Cómo no se hace, mamá? ¿Por qué están a lavar bien, mija? Al ratito ya no va a sentir ese dolor. Fresco se siente. Pero tiene razón. A ella le duele mucho. Ya ven, está muy mal la nena. Y es que yo despacito. Pobrecita. Es que a nadie no la ha visto. Ovarios, porque esa parte de acá, de los lados. Y le digo yo, mira, pues, pásame una, y digo, vamos a montar una, viene otra, que no le digo, no le he dado castor. Ahí está. Me duele. Ya ve, y es que le estoy haciendo todo. Ella está muy mal, usted. Ya ven, eso es malo, se tienen que sobar. Y es más peor cuando pasan tiempo. Es que como a veces uno, como ustedes dos, se van a lavar. Y levantan los valles de ropa. Eso es, sí. Yo no me fijé. No, cuando es cesárea no se fajan, ni se soban tampoco por la cesárea. Pero así como ahorita están grandecitos, ella tiene inflamados sus ovarios. Queda inflamado. Ajá. Yo hasta el año y 6 meses ahorita que me yo a cada 8, como vivo jalando los muebles para allá, los muebles para acá. Ella me regaña. ¿Cuánto tiempo te quedó? 4 meses desde que me compuso. 4 meses mirando su periodo desde que se compuso. Es mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. No es normal. No es normal. Claro que no es normal.
Hoy volteé ese para allá, le voy a poco a poco de ladito nada más. Le voy a. Le voy a sobar la cintura. Voltee. Si le hablo con amor, no hace caso. Así me sobaron a mí ayer. Ay, yo sentí rico cuando me sobaron a mí. Ay, Dios. Pero sí, ella está muy mal. Sí, mamá. ¿Y ella cómo se llama ella? Magdalena. Magdalena. Victoria. Victoria Magdalena. Uh-huh. Un bonito nombre. Pues está muy mal. Victorita. Así como ella tiene que tomar sus 3 a 4 remedios seguidos. Naturales. Uh-huh, Dios, yo natural. Lo estuve tomando con la nena, ¿verdad, doña? Sí, Tomasa. Ella lo estuvo tomando, eso es muy bueno porque le quita la inflamación. Uh-huh. Ajá, y volteé ese otra vez. Estaba gritando. Ay, no, ay, no, pobrecita, le duele mucho. Ay, no, no, no. No hagas fuerza, mi no. Y imagínese que si lo hubiera tenido ella normal, muy no lo hubiera aguantado. Cuando tuviera un punto de dilatación, me hubiera. Sí, porque sí, su matriz la tiene muy baja. Está igual como la mía ayer, doña Tomás. Ah, igual. Está igual. Ah, igual. Igual, ay, pues. Ya ve, y no tiene una faja para ponerle. Eso sí no tengo. O un trapo que estire. Ay, ya no. Ay, ya no. ¿Eh? Me duele. Ay, no. Bueno. Ahí tal vez consigue una faja. ¿Cómo te la buscaré? Ahí. Doña Tomás, hace rir. El bebé dirá que tendrá mi mamá. No le podemos poner este lienzo. Bien, yo digo que sí. Ay, me duele el hígado. Ay, sí. Mucho le duele. Ay, te duele. Ay, dos. Sí, mira, esa es la otra. Esa es un brazada de los gemelos. Mire usted. Ala, pero le va a quedar abultado. Sí, no, no, mejor otro. Sí, esto le va a quedar muy abultado. Tan siquiera un pedazo de trapo que estire. Y más envolver así, ¿ve? ¿Qué, mi amor? Mire, ¿ve? Ah. Son de los bebés. Todo así envolver. No, porque no va a hacerlo. Ella bien le pone. Sí. Pues sí, está muy mal esta niña. Ah, que no está bien. Este, mira, ya te lo sé. Ah, ese sí. Este está calidad. Sí, mi amor, ahí deja al bebé. No, entonces, lo voy a botar. Este sí está bien. Aunque no es, da usted no una es paja. Para, es cierto, no es para eso. A mí pero... con una venda me. Sí. La cosa es de curarse uno. Ahorita, gracias a Dios, ya me siento mejor, pero ni aún como le digo a doña Gloria, uno quisiera recursarse. Ya ven, ¡mamá! Oiga, le pulsé así. Le tiene, ¡mamá! Muy inflamado. Tiene muy inflamado. Sí, mi amor. Que está de cabeza el bebé. Entonces, ahorita le voy a matar a cama. Ah, por eso dice, bebé, levántate a mamar chiche, bebé. Ya va a ver que va a sentir bien rico. Yo no puedo ayudarle. ¿Cómo se llora? Levanta su cintura. Uno no puede ayudar a la otra persona. Sí, no. Ni aunque uno quiera. Estoy. Ahí estamos. Así es como le puse la faja yo a él. Puede pasar el día de hoy y el día de mañana. Sí. Y luego súbase su blume. Encima de él. Es lo que queda, que no importa si la baja. Nena, sáquese su blume. Tiene que estar quietecita. Allá se solo tiene. Puede salir a cuidar los bebés. Solo vamos a tener mi mami pandemia. Pues esta niña está muy mal. Solo y bien grande se ve, ella es menor. Y mire usted, como dijo la doctora en Squinty, mi hija, se engañaron. Déjela ahí, mi amor. Se equivocaron. Sí, ya ve.
por tu edad, tamaño que tenés, pero tu edad no, mira. No fue. ¿De 14 fue mejor? De 14 años se fue con marido. ¿Y quién se la llevó? El hermano de la hija de la sirvienta de la Verónica. No, no le digo pues como son. Y ojalá que la hubiera valorado, que después le pega. Santo. Sufrió de maltrato. Sufrió de maltrato entonces. Sí. Entonces tiene razón de verse ella quedado sola, porque para aguantarle a un hombre así sufriendo mucho maltrato. Mire, ya se quiere embrocar. Se quiere embrocar. Pero no tiene fuerza en sus caminitas, son sus huesitos. Entonces a él está bueno comprarle el calcio huesito. El calcio huesito. A este, mire, mire. Al año, cabalito, y tanto que se me enferma. Por dar vueltas, y antes no se movían. Sí, fue. Y gracias entonces a los suscriptores que le han enviado, va. El boricua, más que todo, un Teófilo, va, por la leche que les da, y las vitaminas también. ¡Qué linda! Y los víveres, porque quiera que no, come la mamá con la leche en la cama. Sí. Sí, no. Es que ahí hay alguna persona que quisiera apoyar a esta familia, pues bienvenido, ¿verdad? Ya que pues doña Tomasita, yo he visto el canal de ella, que ella ha ayudado a familias necesitadas también, ¿verdad? Sí. Y pues de igual manera, como le está diciendo ya doña Gloria, de que aquí... Me toca que pagar, entonces, incluso ahorita que debemos que 2 días a un señor, ¿verdad? Sí, que también, ¿verdad? No lo hemos pagado, como le digo al señor, deme chance, le digo hasta que llegue mi quincena de pago, yo se lo voy a pagar, porque pues me he sentido mal y a veces yo pongo a una persona, sí, es ya un hombre mayor, ¿verdad? Ya tiene más experiencia, ¿verdad? Entonces, ahí, gracias, doña Tomasita, por venir, vale, por apoyar. Está bien, no tenga pena, yo siempre estoy a la orden cuando usted me diga algo, pues, ok. Hasta el próximo video, amigos. Así bendiciones. Es,